Vamos a ver imágenes de lo que fue el combate, fundamentalmente la definición de Floyd Mayweather en Las Vegas con Víctor Ortiz. Lo más importante que fue, primero el cabezazo de Víctor Ortiz en el cuarto round, ese cabezazo a Floyd Mayweather que podría haber provocado la descalificación del pugilista con sangre mexicana y norteamericana. Ahí está, ¿ven? Lo lleva al rincón, le pega, pero saca ese tremendo cabezazo que van a ver ustedes ahora, fruto de la impotencia, ¿será? ¿Ven? Ese cabezazo. Después vienen las disculpas, y cuando el árbitro les dice que pueden seguir, ahí está, un nuevo abrazo, pero se descubre Víctor Ortiz y aprovecha a Floyd Mayweather y le pega. Esto es legal, pero inmoral, como han dicho muchos. Legal, pero inmoral. ¿Ven? Está descubierto. Entonces, allí es el knockout en el cuarto round. No obstante, venía ganando la pelea Floyd Mayweather, pero este final es increíble. Abrazo. ¿Ven cómo se descuida? El árbitro también mira para otro lado. Es increíble lo de Joe Cortés. Pero el que aprovecha el vivo en esta ocasión, al que no le importa nada, es Floyd Mayweather. Embolsó 40 millones de dólares, 40 millones de dólares con esta pelea. Tuvimos nuestro corresponsal Enrique Gozzarelli en el ring de Las Vegas, allí está posando para nosotros. Un abrazo, Enrique, que nos envió interesante material desde Las Vegas.